Muy buen sábado para todos ustedes, Campo Directo nuevamente junto a todos ustedes con la mejor información del sector agropecuario. Hoy desde La Calera, estamos en el ingreso que viene de la ruta desde la ciudad de Córdoba a la localidad de La Calera. Esta histórica localidad está ubicada en el departamento Colón, a escasos 19 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Córdoba, en la zona del contacto del Piedemonte oriental de la Sierra Chica con la llanura pampeana, formando así en conjunto a la ciudad de Córdoba un puñado de localidades que forman el Gran Córdoba, dentro de la cual La Calera es la localidad más poblada detrás de la urbe principal. En el año 70, en el marco de la violencia que marcó la década, la ciudad fue copada por un comando montonero en lo que se denominó la Toma de La Calera. Este nombre, impuesto en el año 1589, surgió por uno de sus yacimientos de piedra caliza. La cal y piedra de esta zona posibilitó la construcción de las primeras edificaciones de la naciente ciudad cordobesa. Desde aquí, desde La Calera, hoy desarrollaremos todo nuestro programa. Vamos a los títulos, auspicios y enseguida regresamos con toda la información. Auspicia en este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Sociedad Rural de Jesús María, acompañamos al productor del norte cordobés. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hoy, en Campo Directo, compartimos el análisis de la sexta jornada nacional de forrajes conservados. Ola de robos en el norte de Córdoba. La Rural de Jesús María batió el récord de animales en su remate habitual. El controvertido científico español y su paso por Córdoba. Y ahora sí, primer bloque de Campo Directo, nos vamos al INTA Manfredi, porque se realizó la semana pasada las Jornadas Nacionales de Forrajes Conservados. Estamos viendo en imagen, esto fue el 22 y 23 de abril, en la Estación Experimental Agropecuaria de Manfredi, 3 salones de capacitación simultáneos, más de 40 disertantes, 50 empresas de maquinaria en la exposición estática, talleres demostrativos y dinámicas a campo. Allí estuvimos con el ingeniero Mario Bragaccini, uno de los coordinadores, con Eduardo Martelotto, director regional Córdoba del INTA. Este es el informe. Bueno, la visión es que estamos pasando por un momento en el que el productor agropecuario demanda información de ganadería, tanto de leche como de carne, y ganadería, digamos, de un nivel de intensificación y productividad muy elevada. Entonces aparecen temas muy importantes como el manejo de afluentes, como el bienestar animal, como alimentaciones con cuidado de no tener micotoxinas y generar un salto de exportación importante en el corto plazo. Somos exportadores de un 20% de la leche y de un 8% de la carne, o sea que está claro que un litro más de leche que produzcamos y un kilo más de carne tiene que ser exportado. Y entonces hay que cumplir con normas de inocuidad, de calidad, de trazabilidad. Y bueno, desde el punto de vista técnico, ganadería de precisión, el patio de comida. Por primera vez en Latinoamérica se hizo una dinámica en el campo donde se cortaba alfalfa con 7 cortadoras con acondicionador y de cuchillas cortas. Desapareció por fin la hélice para cortar nada menos que la reina de la forrajera, cortarla. Bueno, entonces, bueno, realmente muy importante lo que ha pasado en esta muestra y la convocatoria ha sido muy buena, en todo sentido, en cantidad, calidad. Bueno, se viene la ganadería de precisión, o sea que el curso de agricultura de precisión no va a ser más agricultura de precisión, el próximo va a ser agricultura y ganadería de precisión. 24 y 25 de septiembre iba a tener un salón específico de ganadería de precisión. Bueno, yo creo que lo que se viene es una intensificación ganadera profunda, un aumento de productividad individual por animal, tanto sea en leche como en carne. Y para eso hace falta dietas balanceadas, dietas totalmente mezcladas, dietas computarizadas, dietas conectadas con la web.
que cargado en una supuesta planilla Excel con un programa de simulación y que, bueno, que la carga permanente esté dándome diferentes semáforos, rojo, amarillo y verde, de diferentes sistemas que tengo que mejorar. Y bueno, si es sanitario, si es nutricional, si es alimentario, si es personal, bueno, si es realmente de bienestar animal, ¿cuáles son los problemas que está ocasionando la caída de la producción o cuáles son los factores que están produciendo un aumento de producción? Bueno, yo creo que ahí hay la profesionalización de la ganadería, es lo que se viene en Argentina. No, nosotros muy contentos por, primero por el éxito de la jornada, la convocatoria, que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es que se vengan los productores, los estudiantes, los empresarios, los políticos, todo aquel, los docentes, todo aquel que pueda tener la posibilidad de capacitarse, de ver lo que hay y de sacar sus propias conclusiones, es parte de nuestro objetivo. El otro objetivo cumplido es mostrar lo que el INTA está haciendo. Esto es el producto de un trabajo que está a espaldas de los días de la jornada, que tienen muchos años de trabajo y de trayectoria. Entonces, mostrar el resultado de estos productos, el haber podido contar con la presencia de disertantes extranjeros que nos ponen un poco en el nivel en donde estamos nosotros con respecto a otros países que no necesariamente están ni por encima ni por debajo, pero tenemos una mirada relativa también de dónde estamos parados y hacia dónde va el mundo en estas cuestiones. O sea que creo que se reúne en unas jornadas como esta todas las posibilidades de hablar de las tecnologías actuales, las tecnologías futuras, los problemas que tendremos que resolver hacia futuro y también tener la posibilidad de interactuar con mucha gente que está en los temas colaterales de esta temática específica que es el forraje conservado. Sí, posiblemente hayamos tenido a lo mejor la visión, a lo mejor un poco la suerte también, de haber interpretado desde el inicio de nuestra actividad en INTA el verdadero rol que tiene la institución. Nosotros hemos venido trabajando siempre en aras de lograr detectar el problema, buscar en la investigación rápida, en la investigación práctica, en la investigación aplicada, la solución y luego establecer las estrategias para que eso se transforme en una innovación. Y estas reuniones, el trabajo que hacemos con la prensa, el trabajo de difundir, el trabajo que le llegue a todo el mundo la información de que esto existe y de ayudarla a aplicar, es realmente la tarea básica institucional. Ninguna propuesta de INTA que no termine en manos de un productor aplicándola es útil porque hay toda una inversión económica y de tiempo que requiere eficiencia. ¿Y la eficiencia cuál es? Desde que se logra la solución hasta que esa solución está en el campo tiene que ser la más corta y la más económica posible. Agradecemos a todos los técnicos de la Estación Experimental del INTA Manfredi y en especial al Departamento de Comunicaciones por habernos recibido y el apoyo que tenemos siempre en todas las jornadas como medio de prensa. Ahora, los mercados, ganados, cereales y la cotización del dólar de esta semana. Los precios de pizarra de esta semana en Rosario fueron soja 1.890 pesos, maíz 990 pesos, sorgo 1.000 pesos, girasol 1.880 pesos, trigo 970 pesos. Con el ingreso de 2.014 cabezas, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron para gordos novillitos de 350 a 400 kilos, 20 pesos con 17 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 20 pesos. Vacas buenas, 13 pesos con 37 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 26 pesos con 70 centavos el kilo vivo. Terneros de 150 a 200 kilos, 24 pesos con 95 centavos el kilo vivo. Y el dólar oficial cotizó esta semana 8 pesos con 90 centavos para la compra y 8 pesos con 95 centavos para la venta. Ya seguimos en Campo Directo con estos temas. La Rural de Jesús María batió el récord de animales en su remate habitual. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado.
Mixer vertical Acron, gran capacidad de desmenuzado, eficiente y uniforme sistema de mezcla y entrega. Acron, listos para rendir. Continuamos recorriendo la ruta de nuestra provincia de Córdoba, más exactamente en las Sierras Chicas, ahora ubicado en Dumenil, cerca de La Calera, con muchos íconos que ustedes están viendo en imágenes. Las canteras, las vías del ferrocarril que son utilizadas hoy por el tren de la sierra, el dique Malpaso y todas las imágenes que usted va disfrutando al igual que nosotros. Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba, porque en las últimas semanas se vienen reiterando distintos hechos de violencia y de robos a productores agropecuarios. Estuvimos con el presidente del Ateneo de Cartés, Elvio Pereira, productor y damnificado también por esta ola delictiva. Él nos relata que estos hechos se vienen sucediendo desde hace un tiempo. Ya son 6 los campos que vienen siendo afectados por esta ola de robos en distintas zonas de nuestra provincia. En cuanto a lo sustraído, Pereira enumeró herramientas de trabajo, tales como tenazas, rollo de alambre y palas, el robo de animales, maquinarias, tractores, cosechadoras. El Ateneo de Jesús María se encuentra realizando un relevamiento a aquellos productores que han sido damnificados y además convoca a todos aquellos que hayan visto actos vandálicos que lo denuncien a la Sociedad Rural de Jesús María. Este es el informe. Como decís, el año pasado habían sucedido hechos de abigeato que ya eran corrientes, rotura de silobolsa, todo lo que ya sabemos. A finales del año pasado nos encontramos con la particularidad de algunos hechos aislados de maquinaria agrícola. Y este año, en estos 4 meses de este año, 7 implementos agrícolas sustraídos de campos, tractores, cosechadoras, casillas, extractoras de granos. A mí particularmente me toca de cerca porque entraron a un campo que estamos trabajando con un socio y nos trajeron un tractor agrícola de pequeño porte. Ahora, estos tipos de robos son robos realizados por gente que conoce realmente el tema, que tiene información y que conoce. ¿Cómo puede ser que sea tan fácil ingresar a un establecimiento hoy? Sí, o sea, nosotros no tenemos explicación, porque nosotros podemos ponerle todas las medidas de seguridad al campo y demás, pero nos sorprende el hecho de llevarse en Colonia Caro una cosechadora de granos. Sí. ¿Cómo? No está en práctica llevarlo. O sea, y nuestro tractor, el mío, realmente era un implemento agrícola chico, que no se puede, es como un auto común, pero una cosechadora grande, tenés que ir con algo preparado. Por eso es lo que venimos nosotros reclamando desde la Sociedad Rural de Jesús María, la patrulla rural al gobierno, que está prometida, pero todavía no llega desde el año pasado que está prometida. Bien, de todos modos, hoy, ¿hay algún tipo de vigilancia por parte de la policía de la provincia? No. No, nosotros ahí en nuestra zona, desde Jesús María del Norte, no tenemos. Y lo hemos reunido nosotros. Bien, en la Sociedad Rural. Y hemos relevado los datos y le hemos pedido a los productores que se acerquen, los damnificados. Y dentro de eso hay 9 casos dentro de abigeato, robo de agroquímicos, las maquinarias agrícolas y caballos también. Y le dijimos que se acerquen y hagan las denuncias, traigan los comprobantes que han hecho la denuncia y demás. Nosotros inmediatamente, cuando sucedió el hecho, fuimos, hicimos la denuncia, todo, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Hace un mes exactamente que entró a robar. Ponemos a disposición todos nuestros puntos de contacto, teléfono, página de internet, el Facebook, para que usted nos deje sus comentarios con respecto a esta problemática en el norte de la provincia de Córdoba. Nos quedamos en Jesús María porque este lunes pasado fue uno de los remates más importantes con respecto a la gran cantidad de cabezas que se hicieron presentes para este acontecimiento. La Rural de Jesús María remató 2014 cabezas. Estuvimos con el consignatario de Hacienda, Pedro Pérez. Él nos comentó sobre este fenómeno. Tiempo que en mi vida no...
Bueno, Pedro, una de las jornadas con más número de cabeza en un lunes, ¿no? Sí, la verdad que sí, un rematito que se armó medio de golpe. Se destaparon dos o tres tropitas que venían dando vuelta y bueno, pudimos lograrlas tenerlas hoy acá con un encierre casi de 2.150 cabezas. Muy buen encierre, unos 800 gordos, todo el resto invernada. Así que bueno, contento por la jornada. No tan solo la cantidad, sino la calidad, lo que nos decían en la tribuna. Exactamente, la verdad que muy buena hacienda, muy buena calidad de hacienda tenemos hoy acá. La zona se destaca por esa por ese tipo de hacienda y bueno, gracias a Dios las tenemos hoy acá. ¿Los compradores qué opinan? ¿Pagan el precio real de lo que vale? Mirá, hoy para todos los compradores hoy fue carísimo. Si bien, como te decía, es tan buena la calidad, tanto lo que se destaca, que por ahí los precios son surrealistas en relación a otra zona o otro remate, ¿no es cierto? Pero bueno, lo bueno vale y hoy se está mostrando. Por la época del año, ¿es normal esta cantidad y calidad? Mira, se demoró un poquito, yo pensé que este año iba a salir un poquito antes la hacienda, está empezando a salir la invernada recién ahora, nos costó muchísimo armar los remates de invernada estos últimos meses anteriores, bueno, yo creo que ahora en adelante se van a empezar a armar. ¿Se puede vender todo hoy? Hoy se vendió todo y te digo, si teníamos 500 terneros más también los vendemos, la verdad que la gente, los clientes nos acompañaron, tanto vendedores como compradores, bueno, y muy contento por eso. En los próximos meses, ¿crees que también va a haber una oferta y demanda similar? Mira, en cuanto a oferta, yo creo que tenemos un mes con bastante oferta, más que nada invernada. El gordo por ahí está costando un poco conseguir. Hoy el 50% del gordo que teníamos era de vaca. Yo creo que tenemos un mes más donde el gordo, el novillito, el consumo va a faltar un poco, es lo que se está notando. Vaca hoy está sobrando y bueno, y la invernada, como te decía recién, está empezando a salir. Vamos a tener un mes y pico más con bastante oferta. Para después de junio, julio, ya empieza a caer la oferta de invernada. ¿Qué facilidades tuvieron los compradores? Facilidades acá, el gordo es clarísimo, todo el gordo se vende de contado, por lo tanto se paga de contado. Toda la hacienda de invernada se vendió todo con 30 días, algo de vaca invernada también con 30 días y algún lotecito particular de invernada de contado. Bien, en cuanto a los precios, ¿qué ha pasado con las cotizaciones? Mirá, los precios hoy, arrancamos con el novillito de 300 a 350 kilos con un máximo de 21,80. Para la hembra muy similar, la ternera de 320, 330, muy parecido. El novillito un poquito más pesado, se notó un poquito más pesado el precio, anduvo entre los 18,50 y 19,50. Sí se destacaron los novillos de 500 y pico kilos a 18,20, 18,30, que lo compró una gente que va a San Juan. Y la vaca, dentro de los valores que se viene vendiendo, entre los 12 y 13 pesos. Realmente son un fenómeno los remates de la Sociedad Rural de Jesús María, que se realizan todos los lunes a partir de las 9 de la mañana en el predio de Malabrigo en Colonia Carolla, de la mano de Consignaciones Córdoba. Ahora nos vamos a las palabras del licenciado Gustavo Mathié, el análisis agroeconómico de la semana. Gracias Iván, gracias amigos del campo por este punto de encuentro que renovamos semana tras semana. Con el avance del otoño, las condiciones climáticas siguen siendo benignas. Se conoció en el curso de esta semana un pronóstico de lo que anticipa sería el próximo fenómeno del Niño en la República Argentina, pero claro, hay que pasar el invierno, hay que pasar la primavera y en el arranque de la próxima campaña llovería mucho. Un apunte a considerar fundamentalmente por lo que va a ser la siembra, pero también la cosecha de los cultivos de invierno. Hablando de los cultivos de invierno, retrasadas las decisiones en torno al trigo, se estima que entre el 15 y el 25% caería el área de siembra en la República Argentina. Pero bueno, las condiciones ambientes siguen favoreciendo la trilla, los números al paso de las cosechadoras, por lo menos según el reporte de la Bolsa de Cereales de Rosario, indicó que se cosecharían unas 59.500.000 toneladas de soja, y el gran interrogante es qué va a pasar en la zona de puerto. Esta semana nuevamente, obreros de la UOCRA paralizaron la zona portuaria. El interrogante también es, con este aumento del combustible en el orden del 1,5-2%, que se suma también a la variable costo, el transporte va a ser el gran signo de interrogante hacia adelante. Junio proyecta, de acuerdo a lo que plantean los camioneros, que habría paro y lógicamente inmovilización de mercadería en un momento crítico, estaríamos cerrando prácticamente la cosecha de granos gruesos. En torno a lo político, el apunte de color, las declaraciones de la Presidenta de la Nación en cadena nacional, el escrache, por un lado a Eduardo Bussi y también a un referente empresario de los medios de comunicación, pero lo cierto es que le correspondía esta devolución de las retenciones, una asignatura que queda también pendiente, queda pendiente la devolución a los productores tamberos.
Finalmente, en el caso de los números, van a quedar calzados de acuerdo a lo que represente el cierre de campaña en la República Argentina en cuanto a cosecha y también el avance de siembra en los Estados Unidos. Los indicadores de esta semana, según el USDA, siguen siendo negativos para soja, pero lo cierto es que el precio dólar es el que define que verdaderamente los productores se desprendan de la mercadería y la vendan. Buen resto de jornada, el punto de encuentro mañana, 7 de la mañana en AM810. Nos encontramos en Mitre del Campo. Ya seguimos en Campo Directo con estos temas. El controvertido científico español y su paso por Córdoba. Atención ganaderos. La Rural de Jesús María se consolida como mercado de referencia del centro y norte cordobés. Todos los lunes, 10 de la mañana, remate de gordos e invernadas en nuestro predio de mal abrigo. Pronto pago y precios justos desde hace más de 3 años. Te esperamos. Tramo final de Campo Directo de hoy sábado 16 de mayo, ubicado en el corazón de La Calera, en Capilla Vieja. Esta construcción que data del año 1750, que está ubicada en el margen sur del río Suquía. Aquí, por supuesto, en la ciudad de La Calera. Nos vamos a uno de los temas más importantes que sucedieron esta semana en la ciudad de Córdoba, fue la visita del científico José Miguel Mulet. Este científico español que estuvo visitando nuestro país, Buenos Aires y luego la ciudad de Córdoba, hubo algunos inconvenientes, por supuesto, ustedes ya lo saben por los medios de comunicación. Uno de los organizadores de este evento, el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Conrero, lamentó que el científico y divulgador español debiera suspender su charla el viernes 8 pasado debido a la protesta de un grupo de ambientalistas liderado, entre otros, por Sofía Gatica. Dijo Marcelo Conrero, la verdad es que estoy muy triste por lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo con este grupo de inadaptado, que se acerca y se quiere apropiar de los espacios universitarios con actitudes antidemocráticas, actitudes patoteras. Nos negamos a entender y creer que tenemos que manejar de esta forma y mi tristeza es no haber podido garantizar que una persona de la calidad de Mulet haya podido dar una disertación. Mulet es doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Valencia y este viernes pasado iba a dar esta conferencia que estábamos viendo en imágenes, pero nosotros nos anticipamos. Un día antes estuvimos con él, Campo Directo en forma exclusiva. Usted querrá saber más de lo que opina este científico español. Estuvimos con él conversando y esto nos decía. Bueno, yo de Argentina diría que más que futuro, además ya tiene presente, porque es uno de los graneros del mundo. Si en Europa podemos comer carne, es porque se alimenta con la soja y con el maíz que compramos a Argentina, porque la producción agrícola en Europa está bajando. El mensaje que tengo yo es que circula muchísima información sobre alimentación que es falsa y que, por suerte, la comida hoy por hoy es segura, que muchos de los mitos y dichos y diretes que circulan sobre la alimentación no hay que hacer caso, que si miramos desde el punto de vista de la ciencia podemos quitarnos muchos miedos alimentarios. ¿Existen los controles cuando uno va al supermercado, cuando va a un comedor? ¿Realmente existen los controles para que llegue sana la mercadería a nuestro hogar? Realmente existen y en general se están cumpliendo. Y si digo esto no es porque quiero decirlo, es porque si miras en cualquier país las estadísticas de intoxicaciones alimentarias, cada vez van bajando. Enfermedades como la brucelosis, el tifus, la salmonelosis, la sigelosis, están en retirada. ¿Por qué? Porque cada vez se controla más toda la cadena alimentaria. Tenemos instrumentos, ya sea cadenas de frío, conservantes, sistemas de conservación, etcétera, etcétera, que hacen que la comida sea cada vez más segura. Mucha gente de edad, cuando sucede algún inconveniente, dice, antes se comía más sano. ¿Qué nos puede decir de eso?
pues antes se comía más sano, pero la gente se moría de intoxicaciones. Y antes la gente a los 60 años si llegaba ya se daba por contenta. La verdad es que cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ahora se come, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, bastante mejor que hace 50 años. El problema es que hay que desterrar un poco la idea de comida sana, comida mala. Lo que es sano es la dieta. Es el equilibrio, es lo que comas a lo largo de la semana. Si tú has comido un día de comida chatarra, bueno, el problema es que comas todos los días. El problema es que en la mayoría de países no se enseña nutrición ni alimentación en las escuelas o en las secundarias. Entonces, un pueblo mal educado es un pueblo fácil de engañar y es un pueblo fácil de manipular. Con esto de la comida, hoy entras en cualquier supermercado y te venden alimentos anti-aging, alimentos antioxidantes, o te dicen, este alimento es malo, tienes light, tal. Si la gente tuviera más educación, elegiría mejor y compraría mejor. ¿Cuáles son los alimentos orgánicos y qué porcentaje hay de venta de estos alimentos? Y si a la gente le sirve comprar alimentos orgánicos. A ver, los alimentos orgánicos son aquellos que se ajustan a una ley de producción orgánica, que puede ser privada, como aquí en Argentina, o pública, como en Europa o en Estados Unidos. ¿Son mejores o peores? Pues mira, todos los estudios dicen que desde el punto de vista nutricional son similares y desde el punto de vista de seguridad alimentaria son un poco peores. ¿Por qué? Porque tú, la misma semilla, el mismo cultivo, lo puedes cultivar como orgánico o como convencional. Dado que es la misma planta, las diferencias al final van a ser mínimas, porque a ver, si plantas cicuta ecológica, luego no va a ser más sana, va a continuar siendo tóxica. Es una cosa tan obvia como esto. El problema es que la gente tiene en el imaginario que es una comida más sana y mejor para el medio ambiente. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, no hay ningún dato que la demuestre. Lo único que es una comida más cara. En fin, si tú quieres gastarte la plata, perfecto, pero cada uno solo gasta en lo que quiere. ¿Por qué se lo ha tomado el glifosato como una mala palabra? Pues porque es un malo carismático. El glifosato se ha convertido en el Darth Vader o en el Voldemort de la historia de muchos grupos ambientalistas. Si se está utilizando el glifosato es porque otros herbicidas eran mucho más tóxicos y el glifosato no lo era. Si se está utilizando el glifosato es porque la patente caducó y ahora es mucho más barato y más asequible para los agricultores. Y si ahora se prohibiera, tendríamos que volver a alternativas que son peores para el medio ambiente y mucho más caras para el agricultor. El problema es que se ha hecho una muy mala gestión de la comunicación, desde la gente del campo a las empresas de agroquímicos, etcétera, y esto se ha aprovechado por determinados grupos ambientalistas. A ver, lo importante con los agroquímicos, lo que hay que dejar claro es que ningún agricultor los utiliza por gusto. El agricultor querría no utilizarlos porque ahorraría mucho dinero y ahorraría mucho tiempo, pero si viene una plaga, tiene que combatirla. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Pues utiliza lo que le facilita el trabajo, que tiene que utilizarlo desde un punto de vista responsable y cumplir las normas, que la mayoría lo hacen y siempre hay alguno que no lo hace. Pues puntualmente denunciamos al que no lo hace, pero dejemos trabajar porque, entre otras cosas, del agro acaba viviendo todo el país. Para la gente que no conoce del agro y no está en el sector agropecuario, ¿qué puede suceder si no se usa el glifosato? Pues si no se usa el glifosato, pasará lo que pasaba hace 20 años, que no se puede hacer la siembra directa, el cultivo de la soja dejará de ser rentable y Argentina perderá una de sus principales fuentes de ingresos. Por último, ¿ha comido bien en Argentina? He comido de maravilla y sin miedo, te lo aseguro. Muchas gracias. A usted. Desde Campo Directo queremos expresar nuestra solidaridad con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y con Maizar, que fueron los organizadores de este evento y que se vio empañado por estos acontecimientos. Vamos a la agenda, a los eventos más importantes de esta semana. Este próximo miércoles 20 de mayo, la fábrica de pulverizadoras PLA realiza su PLA Power Tour en la localidad porteña. Comienza a las 9 de la mañana en el concesionario local. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Sociedad Rural de Jesús María. Acompañamos al productor del norte cordobés.
final para nuestra edición de hoy sábado 16 de mayo. Queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó durante estos 10 programas. Hoy cumplimos 10 programas, 10 ediciones y lo hacemos desde La Calera aquí en la provincia de Córdoba. Nuestros teléfonos de contacto, nuestra dirección de correo electrónico para que usted nos informe, nos comunique sus problemáticas desde las distintas zonas de nuestra provincia. Hasta la semana que viene, dentro de 7 días, nos encontramos con toda la información del sector agropecuario. Chau.